Los habitantes de San Pablo del Lago fueron en esta ocasión los beneficiarios de las brigadas médicas organizadas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui, como parte de la agenda de actividades y proyectos que lleva adelante el Comité de Responsabilidad Social. Nosotros hemos hecho alrededor de casi 10 brigadas médicas de lo que va del 2019 al 2022. Y en estos 3 años hemos llegado a más de 1.500 personas. Esto es importante recalcar, ¿por qué? Porque todo es gratuito y no únicamente para los socios de la cooperativa, sino también para el resto del público en general. Ofrecemos medicinas gratuitas, ofrecemos consultas gratuitas y eso también es hacer realmente patria. Yo creo que con eso estamos nosotros contribuyendo en gran medida al crecimiento de nuestro país. Puntualizó el ingeniero Alejandro Pazmiño, gerente general de la cooperativa Atuntaqui. Estas y otras acertadas acciones, el Comité de Responsabilidad Social lleva adelante como parte de sus obligaciones estipuladas en la normativa que rige a las instituciones amparadas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria a nivel del país y de manera macro se alinean con los preceptos establecidos en la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible instituidas por la ONU en un esfuerzo conjunto para promover el cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de nuestros grupos de interés. Así lo explica el ingeniero Darwin Vázquez, técnico de responsabilidad social. Venimos desarrollando lo que es el tema de la gestión sustentable, un sistema que nos permite tener más énfasis en la inclusión económica y social de nuestros socios, de nuestros clientes, de nuestro público de interés, de nuestros stakeholders. En ese sentido, por ejemplo, desarrollamos jornadas médicas que permiten a la sociedad tener apertura e inclusión. Siempre nosotros trabajamos en función de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, entre otras ambiciosas propuestas que buscan mejorar la vida de todos. El compromiso con estos objetivos de la cooperativa Atuntaqui es palpable, así reconoce el esfuerzo y la ayuda que brinda la institución a las comunidades más necesitadas, la presidenta del GAD parroquial de San Pablo del Lago, Jenny Pamela León. De mi parte, agradecer a la cooperativa Atuntaqui y de la misma forma con las entidades que están coordinando directamente y sobre todo pedir que esta no sea la primera ni tampoco la última intervención que se realice dentro de la parroquia, ya que la necesidad dentro de nuestras comunidades y los barrios es visible en las atenciones que hoy día nos están ayudando en tema de odontología, ginecología, pediatría y de los cuales también nos están ayudando con kit de odontología. Entonces, de mi parte, agradecida como autoridad de la parroquia. La simbiosis entre los gobiernos locales y el Comité de Responsabilidad Social de la cooperativa Atuntaqui es esencial para que la ayuda llegue de manera directa a quienes la requieren. Un ejemplo es Pablito David Romero, un niño de 9 años que nació con hidrocefalia, enfermedad que presenta una acumulación anormal de líquido que aumenta la presión y daña el cerebro, lo que provoca que el chico no pueda moverse y requiera una ayuda en todo momento. El caso de Pablito fue detectado por la presidenta del GAD y gracias a la cooperativa Atuntaqui, el pequeño recibió una silla de ruedas que le ayudará para sus actividades. Su padre, Daniel Romero, se mostró muy agradecido por la donación. Servirá de mucho para mi hijo Pablito, ya que él no puede caminar, no puede movilizarse. Él necesita de una persona que esté cuidándole para darle de comer, para cambiarle de pañal, para todo. Realmente es una ayuda muy grande para personas como mi hijo, ya que les sirve para tener una mejor calidad de vida. En este caso, mi hijo se podrá movilizar, podrá ir a, le puede sacar más, a él le encanta ir a ver el fútbol. Realmente es una buena ayuda de la cooperativa y espero que sigan ayudando a muchas otras personas más y que Dios les siga bendiciendo. A las jornadas médicas gratuitas se le suma la generación de convenios interinstitucionales para brindar apoyo en la comunidad. También campañas para la prevención y conservación del medio ambiente y proyectos con enfoque social participativo para adultos mayores y personas con discapacidad. Hasta la fecha, las iniciativas y proyectos que lleva adelante el Comité de Responsabilidad Social de la Cooperativa Atuntaqui han beneficiado a más de 2.500 personas.
Otra iniciativa del comité es incentivar a la juventud en sus primeros pasos dentro del mercado laboral con la creación de la Escuela de Cajeros. Es desarrollar e impulsar la oportunidad de empleabilidad para los jóvenes que terminaron su ciclo académico universitario y tienen la necesidad de ingresar al ámbito laboral. Indica la ingeniera María Belén Argüello, presidenta del Comité de Responsabilidad Social, para lo cual la cooperativa mantiene convenios de cooperación interinstitucional con la Universidad Técnica Particular de Loja, con la UNIR, Universidad de La Rioja, Universidad de Internet, con la Universidad Técnica del Norte y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. La labor del Comité de Responsabilidad Social, integrado por un vocal delegado del Consejo de Administración, el Gerente General, Gerente de Talento Humano, Gerente de Negocios, Jefe de Atención al Cliente, Jefe de Planificación y Procesos y Técnico de Responsabilidad Social, es reconocido por los socios, clientes y público en general que se han beneficiado de los proyectos puestos en marcha. Una de ellas es María Dolores Suárez, socia de la cooperativa desde hace un año y beneficiaria de la atención médica en San Pablo del Lago. Excelentes estos tipos de eventos que están haciendo la cooperativa Tuntaki en beneficio de toda la comunidad, mucho más a los que no tenemos recursos. Es una ayuda muy importante que lo realiza la cooperativa. Trabajar en favor de la comunidad, fortalecer su institucionalidad, generar novedosos productos financieros enfocados en fomentar el desarrollo de una economía más sostenible, demuestran que la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaki se compromete desde sus orígenes con estos objetivos de desarrollo sostenible. Cooperativa Atuntaki, la caja fuerte del Ecuador.